En este ejercicio me dan dos puntos ubicados en R3 y me piden hallar el punto respecto del cual esos dos se consideran simétricos, o sea, el centro de simetría. Después me piden una recta de las infinitas que hay y por último un plano. Vamos a hacer cada uno de esos casos. El primero es el más sencillo porque ese centro de simetría es un punto sobre esta recta tal que está, tal que este vector PM, Q y PM, P son vectores opuestos, ¿sí? Tienen la misma longitud. Yo ya le puse PM porque es el punto medio. O sea que no voy a andar con fórmulas extrañas y voy a decir que PM es directamente P más Q sobre 2. O sea, menos 1, 0, 3, más 2, menos 1, 0, todo dividido 2. Ese punto medio es 1 medio, punto y coma, menos 1 medio y 3 medios. Más corto imposible. Bueno, ahora me piden una recta que sea un eje de simetría. O sea, una recta que pase por este punto y sea perpendicular a esto. Y ahí tenemos una historia. ¿Por qué? Porque vamos a buscarnos, tenemos muchas rectas posibles. ¿Sí? Hay todas unas de rectas contenidas en ese plano que son ejes de simetría. Bueno, necesitamos una de ellas. Lo vamos a hacer indirectamente. Es la forma más... No tan indirectamente. Vamos a hacerlo directamente. Vamos a buscar el vector PQ. Y después un vector que sea perpendicular a PQ. A ver. El vector PQ es Q menos P. 2 menos 1, 0. Menos P, que es, perdón, menos 1, 0, 3. ¿Qué me queda? 3 menos 1, menos 3. Este vector PQ es el que va desde acá hasta allá. Ahora necesito uno perpendicular a este, que va a ser el director de mi recta. Lo voy a hacer fácil. Voy a anular una de las componentes, esta por ejemplo, y cambio de posición. No, vamos a anular esta. Vamos a poner así. 1, 3, 0. ¿Qué hice con esto? Anulé la componente y di vuelta a estas dos. Y a una sola le cambié el signo. Cuando yo haga el producto escalar de producto punto por PQ, me queda igual a 0. 1 por 3 más 3 por menos 1 más 0, eso da 0. Quiere decir que son perpendiculares. Entonces, la recta va a ser simplemente una de las rectas posibles, L, todos los puntos X, iguales a el punto medio, un punto de paso, más un parámetro por el vector director. O sea que tengo, punto medio estaba acá. 1 medio, menos 1 medio, 3 medios, más lambda por el director que es 1, 3, 0. 1, 3, 0. Ahí tengo la ecuación de un eje de simetría. Y ahora me piden el plano de simetría, que yo ya lo dibujé acá. Sería este plano pi. Y la verdad que sale derecho eso. Lo voy a hacer de dos maneras. Miren. Por un lado sé que el plano pi tiene como vector normal a PQ, que lo tenía calculado acá. 3 menos 1 menos 3. 3 menos 1 menos 3. Y por otro lado, sé que el punto de paso, P sub 0, es el punto medio, 1 medio, menos 1 medio, 3 medios.
menos 1 medio, 3 medios. Si yo a partir de esto planteo que P sub 0P, producto escalar por el normal, es igual a 0, voy a la ecuación del plano que ya vieron en la práctica anterior. Y es válido eso. P sub 0P es x menos 1 medio y más 1 medio, porque el resto es negativo, z menos 3 medios, ¿sí? Producto escalar por 3 menos 1 menos 3 y todo igual a 0. Si hago esta cuenta me queda 3x menos y menos 3z y tengo menos 3 medios menos 1 medio son menos 4 medios más 9 medios son más 13 medios. A ver, no, menos 3, menos 1 son menos 4, más 9 son 5 medios, igual a 0. Esa sería la ecuación del plano que estoy buscando. Lo voy a plantear de otra manera. Miren, yo voy a decir, todos los puntos de este plano, ¿sí? Son tales que, no sé qué quise dibujar acá, que la distancia de este punto al punto X es igual a la distancia del punto X al Q. O sea, que la distancia de X a P es igual a la distancia de X a Q. Estas distancias no son otra cosa que la norma del vector que va de P a X y de Q a X. Muy bien, quiere decir que tengo QX, la norma, es igual a la norma de PX. La norma de QX, ¿qué sería? X, que es X y Z, menos esto. O sea, X menos 2, ponte coma, la norma de esto, Y menos menos 1, que es más 1, Z menos 0, la norma de este vector, igual a la norma de PX. X menos esto, más 1, Y menos 0, Z menos 3. Bueno, ¿cómo calculo la norma? X menos 2 al cuadrado, más Y más 1 al cuadrado, más Z menos 0 al cuadrado, raíz cuadrada, igual a X más 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, raíz cuadrada. Elevo ambos miembros al cuadrado, elimino las raíces, desarrollo estos cuadrados y me queda X cuadrado menos 2X más 4 más Y cuadrado más 1. X cuadrado con X cuadrado lo cancelo, Y cuadrado con Y cuadrado y Z cuadrado con Z cuadrado. Y me queda acá. Menos 2X. Acá hay un error. Esto no es 2, esto es 4. El doble producto del primero por el segundo es 4. Bueno, agrupo todas las X de aquel lado y me va a quedar menos 4x más 2x son, voy a igualar todo a 0, 6x. Después la y, 2y de acá, y acá no hay ninguna, resto pasó 2y para allá. Y la z tengo, acá no hay z, acá tengo que tener menos 6z. Acá tengo 4 y 1 son 5, y acá 9 y 1 10, resto 5 en ambos lados y me da más 5. Que es exactamente la misma ecuación que aquella. Si yo esta la multiplico toda por 2, hay un problema con el signo de este. O esto no es menos 5 medios, esto es más 5 medios. Si yo esto lo multiplico por 2, debiera quedarme
la misma ecuación. Acá hay una historia con este 5. 4 y 1, 5. 1, 9, estos son 5 de aquel lado. Bueno, en uno de los dos hay de más... Ah, no, está bien, no dije nada. Está todo bien, perfecto. Más 5, más 5, discúlpeme. Esto lo veía del otro lado. Bueno, ya está. Ahora, esta recta pertenecerá, estará incluida, como corresponde decir, estará incluida en este plano. Voy a verificar eso para sacarme la duda. L está incluida en el plano pi. Bueno, un punto de L, ¿cómo sería? Un medio menos un medio más tres medios por esto. Más esto, perdón. Así que en esta ecuación voy a poner 0 igual 6 por, en vez de x tengo un medio más lambda menos 2 por y. ¿Y qué es? Menos un medio más 3 lambda. Menos un medio más 3 lambda. Más 3 lambda menos 6z, que es 3 medios más 0, 3 medios más 5. ¿Será igual a 0 esto? A ver, acá tengo 6 por un medio, 3, 2 por un medio, 1, 3 más 1, 4. Pero se me sigue escapando la tortuga. 2 por un medio. Este punto debe pertenecer al plano. 6 por un medio es 3. Menos 2 son 4. 6 por 3 medios. Menos 9 son menos 5. Más 5, sí. Está bien. Está bien. Acá es... Esta z está de más. No sé qué inventé. Es 6 por z. ¿Eh? Acá tengo. 6 por 3, 18. Sobre 2, 9. Menos 9. Más 1. Más 3 son menos 5. Más 5, 0. Ahora los que tienen lambda. 6 lambda menos 6 lambda, y no hay más lambda. 6 lambda menos 6 lambda es 0. Bueno, hay que estar despierto, ¿eh?, para hacer esta verificación. Dio muy bien. Hasta la próxima.